cae la noche en la Ciudad de México. Monitoristas del C2 dirigen su vista a calles de la alcaldía Azcapotzalco, donde tienen en la mira a un sujeto de playera clara de color gris, el cual aparentemente acaba de asaltar a un transeúnte y escapa a toda velocidad a bordo de una bicicleta, en tanto su víctima intenta ir en su persecución. El presunto responsable recorre varias calles de la zona, luego de tomar una desviación por una tienda de conveniencia, aparece en una calle de tránsito local, posteriormente se le ve relajado pedaleando su vehículo de dos ruedas sobre Mariano Escobedo. Al circular sobre Avenida México-Tacuba, a la altura de la estación del Metro Popotla, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana interrumpe su aparente fuga. Minutos después se suman más oficiales a su detención, luego de confirmar su media afiliación y su participación en el aparente asalto. Enseguida es trasladado ante el Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica por sus ilícitas actividades. Los ojos de la ciudad del C2 nunca duermen, siempre atentos para resguardar de tu seguridad y la de tu patrimonio. Monitoristas del C2 reciben una voz de alerta vía 911. No creo. No, con eso me... Nos acaban de asaltar. Sí, ¿la cafetería cómo se llama? Se llama The Adam House Coffee. ¿Cuántas personas son las que asaltaron el negocio? Son dos personas. Uno trae una sudadera blanca, pantalón de mezclilla. Traían una chamarra negra y una gorra. Es de noche en la Ciudad de México. Los ojos de la ciudad del C2 vigilan las calles de la alcaldía Iztapalapa y tienen en la mira a tres sujetos que corren a un vehículo de alquiler estacionado en la calle Retorno 803 de la colonia San Miguel. Aparentemente, los sujetos acaban de cometer un asalto a un negocio mercantil e inician su fuga a bordo del taxi, el cual arranca a toda velocidad, en tanto monitoristas del C2 realizan un cerco virtual para darles seguimiento. Tras recorrer algunas calles de la zona, los probables implicados descienden del vehículo e intentan escapar en distintas direcciones. Sin embargo, fueron rápidamente detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los trasladaron ante la gente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En otra parte de la ciudad, monitoristas del C2 reciben una voz de alerta vía 911, donde informan del robo de una bicicleta en las calles del Centro Histórico. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, señorita, me acaban de robar mi bicicleta sobre Bolívar, señorita. Se la acaban de llevar hace 5 minutitos. Entiendo, ¿me puede dar los datos de su bicicleta? Es rodada 26 y es naranja. El presunto responsable escapa por la calle de Allende. Minutos después, monitoristas del C2 se percatan que dicho sujeto se hace acompañar de una mujer, la cual aborda la bicicleta en unos diablitos y sigue circulando con dirección a la calle de Bolívar. Luego que los ojos de la ciudad del C2 solicitaron del apoyo de personal en campo, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana logran detener a los probables implicados sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Ambas personas fueron trasladadas ante la gente del Ministerio Público para resolver su situación jurídica. Hoy y siempre, en el día, en la tarde o en la noche, los ojos de la ciudad del C2 nunca duermen, atentos para resguardar de tu seguridad y la de tu patrimonio.